Proceso de toma de decisiones gerenciales. Hola a todos, mi nombre es Jorge Bolívar, profesor de la especialización de alta gerencia de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta ocasión quiero presentarles un video que referencia los principales aspectos sobre toma de decisiones gerenciales, el cual fue abordado por Solano en el año 2003. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la toma de decisiones gerenciales debe ser realizada bajo un proceso lógico, en el cual se garantice la obtención de la información necesaria y pertinente y que se tengan en cuenta los diferentes aspectos indispensables como son los métodos, las personas involucradas y las herramientas matemáticas que puedan ser utilizadas para solucionar un problema empresarial mediante la toma de decisiones acertadas teniendo en cuenta cuatro aspectos principales. El primer aspecto es las opiniones contra hechos, el segundo la calidad de las decisiones, el tercero la caja negra y el cuarto los niveles de medición. En relación con el primer elemento, para desarrollar un óptimo proceso de toma de decisiones, es indispensable que el gerente se asegure de obtener la información necesaria que le permita llegar a la conclusión más conveniente para la empresa, para lo cual puede asesorarse de diferentes profesionales expertos en el tema analizado, considerando únicamente aquellas opiniones que se basen en ideas concretas y sólidas. En cuanto a la calidad de la decisión, el decisor debe preguntarse si la decisión tomada soluciona eficientemente el problema o no, para lo cual es necesario que pueda comparar los resultados obtenidos con las expectativas que se tienen sobre el problema analizado y determinar si definitivamente lo que se pretendió se pudo alcanzar con excelentes resultados. La caja negra, considerada como una herramienta fundamental, consiste en el empleo de cuatro pasos básicos para la toma de decisiones. Primero, definición de objetivos, estableciendo claramente la situación a la que se pretende llegar con la decisión. Segundo, análisis de la forma de solucionar la situación actual y llegar al objetivo deseado. Tercero, obtención de los recursos necesarios para alcanzar el resultado, detallando los presupuestos, el costo del uso de los equipos y el personal para realizarlo. Cuarto, toma de la decisión más adecuada, para lo cual debe tenerse en cuenta que la relación costo-beneficio sea positiva. Por su parte, el aspecto correspondiente a los niveles de medición hace referencia a la ubicación en la que se encuentra el decisor dentro de la organización. Es importante recordar que entre más alto sea el nivel jerárquico, mayor será la efectividad en la toma de decisiones. En conclusión, el empleo de estos cuatro elementos, unido a la información obtenida en forma confiable y clara, los conocimientos específicos del decisor, la experiencia profesional, el análisis detallado de la situación y, por supuesto, el buen juicio del gerente le permitirán tomar las decisiones acertadas más convenientes y más eficaces para el desarrollo futuro de la empresa.